Bien, de todos es conocido ya que hay una selección mexicana de baloncesto, hay 24 hombres, esta lista se tendrá que recortar a 12. Sergio Valdeolmillos es el nuevo coach, también ya lo sabemos, es técnico español, proviene de la segunda división de España. TVC Deportes se puso ya en contacto con él y nos cuenta qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas, por supuesto sábado y domingo, qué es lo que ha pensado, cuál es el gran reto que tiene con la selección y particularmente si cuenta con Eduardo Nájera y también con Gustavo Ayón, el hombre que juega allá en el Fuenlabrada, que por cierto debuta mañana frente al Real Madrid en una de las competencias más tradicionales en España. Y vamos a escucharlo, qué es lo que dice con respecto a esto. ¿Cuándo llega a nuestro país? ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cuáles son los amistosos que podría realizar esta selección mexicana de cara a los Juegos Panamericanos? Hay que pensar que hay poco tiempo, pero que los jugadores ya están entrenando, incluso los jugadores que están en la Liga Profesional de México están disputando... llevan 7 u 8 jornadas, con lo cual están en una dinámica buena, están bien físicamente y ahora lo que necesitamos es integrar como equipo y trabajar a nivel táctico. Yo no conozco a todos, pero sí conozco sobre todo los que han jugado en NBA y en Europa, y que va a ser fundamentalmente un poco también la base del equipo nacional, ¿no? Junto con algún otro más jugador de ahí en México, ¿no? A partir del día 1 nos concentramos, como dicen, vamos a ir a Cancún, nos concentramos y estamos allí trabajando. Pienso que podemos llegar a un nivel correcto para competir. Luego en la propia competición y cómo estemos cohesionados como el equipo, lo que nos va a determinar es lo que somos capaces de hacer. Eduardo Nájera, pues mañana me informarán cómo van todos los temas y cómo va fundamentalmente pues ese seguro que habría que hacer, que quizás es el mayor impedimento por el coste económico que tiene. Bueno, Gustavo Ayón, ya estuve hablando ayer con él y tiene ayer jugó un partido y se lesionó el hombro. Hay que ver su evolución, que la federación ha quedado que lo llamaría. Y bueno, hay que ver el problema que tiene Gustavo, que como está inmerso aquí en la competición de la Liga CB, que va a empezar ya, pues depende más de las relaciones entre la federación y el propio club para que él pueda ir. Él está dispuesto a ir a los Juegos Panamericanos. Ahí está el coach de la selección mexicana. Llega mañana este hombre, se reporta inmediatamente a Cancún, al sitio donde trabaja Pioneros de la Liga Nacional de Baloncesto. Ahí tendrá la integración con todos sus asistentes y también los convocados, a ver qué sucede. Y ojo, el partido frente a Brasil en el Juan de la Barrera, que está ahí ya trabajándose para que se realice como partido de preparación y despedida. No le pierde, ¿verdad? No le pierde. Llega a Cancuncito, luego aprovechando que van a estar ahí. Bueno, mañana.